Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a Orgullo Nicolaita. Como ustedes ya observaron, el próximo 15 de octubre tenemos el festejo, uno de los festejos máximos en nuestra máxima casa de estudios. Son 97 años de vida de esta reapertura que cumple la Universidad Michoacana justo el 15 de octubre de 1917, cuando ordena reabrirla el ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Ya iniciamos este Orgullo Nicolaita. Comenzamos con esta información, con buenas noticias. Tres programas educativos logran su certificación de reacreditación por 5 años más. Estamos hablando de Ingeniería Civil, Licenciatura en Computación y Tecnología de la Madera. Estos son los detalles. Acredita al programa Ingeniería en Tecnología de la Madera de la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo del 19 de septiembre del 2014 hasta el 18 de septiembre del 2019 por cumplir con los estándares de calidad educativa establecidos por el CACE. Muchas felicidades. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en su búsqueda continua por la calidad académica, recibió la entrega de la reacreditación por parte del Consejo de Acreditación para la Enseñanza de la Ingeniería, CACEI, a las licenciaturas en Computación, Tecnología de la Madera e Ingeniería Civil. Y de esta manera, las dependencias de estudios superiores de Ingeniería y Arquitectura de nuestra máxima casa de estudios completan el 100% de sus programas académicos certificados. Este proceso de calidad no es algo que termine, es algo que tiene que continuamente ser vigilado, tenemos que seguir mejorando. Allí nos acaban de entregar de manera oficial dos tipos de documentos. Uno de ellos, el papel, como han dicho aquí varias veces el día de hoy, ese papel que dice que de esos tres programas educativos están acreditados. ¿Sí? Ese papel que nos da la certeza de que estamos en la Universidad Michoacana y en particular en estos tres programas, estamos haciendo las cosas bien. La presidenta del CACEI, María Elena Barrera Bustillos, explicó que un programa acreditado es una rendición de cuentas a la sociedad y felicitó a la Universidad Nicolaita por su esfuerzo para lograr este objetivo. Un programa acreditado es una rendición de cuentas a la sociedad. Decir que un programa está acreditado es decirle a la sociedad: estoy formando estudiantes con el perfil que requiere el entorno y el contexto para que tengan empleabilidad. Eso quiere decir programa acreditado. Por su parte, el secretario académico David Rueda López externó que el trabajo de una acreditación es trabajo de todos, en el cual se busca mejorar los servicios que brinda nuestra universidad. Como ustedes saben, porque les tocó participar, es un proceso en el cual todos ponen trabajo. Evidentemente, el grupo que se encarga de conjuntar las evidencias, todos los profesores, porque se reúnen y se les hace del conocimiento de todas las áreas de oportunidad de la facultad. El personal administrativo, evidentemente, es muy importante. Y ustedes jóvenes como alumnos, que son la razón de ser de la universidad. Destacó que las acreditaciones se han logrado gracias a las gestiones de administraciones anteriores, al empeño del cuerpo académico por mejorar su formación y el personal administrativo con su trabajo en apoyo de todos los procesos para hacerlos eficientes. Y es justamente en este evento donde nos comentan la importancia de estas reacreditaciones los titulares, los directores de las facultades. En el evento por la reacreditación de los programas de la DES de Ingeniería y Arquitectura, sus directores expresaron su beneplácito y compromiso por continuar en las vías de la calidad académica y responsabilidad social de formar excelentes profesionistas. Así lo expresó el director de la Facultad de Ingeniería Civil, Joaquín Contreras López. Todos ustedes, todos nosotros hemos estado participando en estos procesos de calidad. De manera que, pues como universidad pública que somos, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, sigamos cumpliendo con la responsabilidad social que la sociedad misma nos ha encomendado. Es decir, formar profesionistas, formar hombres y mujeres de bien que puedan desempeñarse en sus labores profesionales una vez que egresen de nuestras aulas.
Durante su intervención, Abril Monroe Rojas, directora de la Facultad de Tecnología de la Madera, dijo que el ejercicio de acreditación es una manera de actualizar resultados e impactos que la sociedad espera y merece. Voy a ser breve nada más para agradecer a todos aquellos que estuvieron involucrados en el proceso de acreditación de nuestro programa de licenciatura en Ingeniería y Tecnología de la Madera. Desde luego a las autoridades universitarias que con su esfuerzo articulado nos permitieron cumplir los indicadores referentes a infraestructura. A los tres comités, el evaluador, el especializado y el de acreditación del Consejo para la Enseñanza de la Ingeniería. Muchas gracias, es un gran esfuerzo. El comité evaluador, los estudiantes y los profesores aquí presentes fueron testigos de que tuvieron jornadas que terminaban hasta las 10 de la noche en algunas ocasiones. Y eso es un gran esfuerzo que agradecemos. Elisa Espino Juárez, directora de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, explicó que el objetivo de la reacreditación se ha cumplido y ahora el reto es mantener este reconocimiento. Se ha logrado el objetivo de obtener la reacreditación de nuestro programa de ingeniería en computación. Seguimos con los retos constantes de mantener las acreditaciones de todos nuestros programas y pues como siempre considero que es importante y esto no se logra sin el apoyo de nuestras autoridades centrales y de toda la comunidad. Les agradezco mucho su colaboración y bueno, dado que ya mis compañeros han dicho parte de estos procesos, todo lo que implica, pues no me resta más que felicitar a todos y a todos nosotros, a las autoridades de la universidad por estos logros. Los tres coincidieron en que con estos reconocimientos se confirma la calidad académica con la que cuentan los programas educativos de la Casa de Hidalgo. Previo a la entrega de estas constancias de reacreditación, el secretario académico habló sobre el Fondo de Calidad en Infraestructura. ¿Cuál fue el apoyo que se dio? ¿El fondo etiquetado? ¿En qué se utilizó? Esto es lo que nos dice el secretario académico. Existe un fondo que es para elevar la calidad de la educación superior, el cual ejerce la Dirección de Planeación Universitaria y que de manera promedio anualmente ejerce $500,000 por programa educativo. En este fondo básicamente es utilizado para la parte de operatividad de los programas educativos. En algunos se llega a utilizar un poco para materiales y equipamiento. Hay un fondo que es específico y que es el fondo para la ampliación de la oferta educativa y ese fondo específico lo hemos estado utilizando para mantener la calidad de los programas educativos. En el marco de este fondo, en el periodo 2011-2014, se han invertido $37.6 millones solamente en la Facultad de Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en Tecnología de la Madera. Para Ingeniería Civil, en este periodo se han invertido y comprometido $27 millones. Para Ingeniería Eléctrica se invirtieron $6.3 millones. Y en la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera se invirtieron $4.2 millones. Estos recursos que se comprometieron y ya se ejercieron la mayoría de ellos son exclusivamente para infraestructura, lo que significa que llegan a impactar directamente en la adecuación de los espacios físicos, en la construcción de algún espacio adicional o en el fortalecimiento de los laboratorios de los tres programas educativos. Rueda López agregó que para finales de este año la Universidad Michoacana contará con uno de los programas más reconocidos de calidad académica, así lo dijo. Se ha mantenido el 90% de la matrícula reconocida en programas reconocidos por su calidad. Como ustedes saben, lo hemos estado comentando, el área de humanidades, que es un área dura, que es un área que no es tan fácil que se integre a los procesos de evaluación y acreditación, se ha integrado y se ha sumado y en estos meses estamos ya hicimos de hecho la solicitud al COAPEUM, que es el organismo que acredita filosofía e historia, y al organismo que corresponde a la acreditación de las artes para que nos evalúen entre noviembre y a finales de octubre y el mes de noviembre los programas educativos de humanidades. Con ello veremos fortalecida pues la acreditación en todos los programas educativos. El único pendiente que llegaríamos a tener sería la Facultad de Químico Farmacobiología, en el cual estamos esperando precisamente que se termine un edificio que está en construcción. Nada más. Vamos a hacer esta pausa, es muy breve. Yo le espero, tenemos más en este Orgullo Nicolaita. We'll be right back.
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo será sede del primer encuentro de responsabilidad social en las universidades mexicanas y de manera conjunta con diversas instituciones de educación superior, convoca profesores, investigadores, autoridades y administrativos a este evento a realizarse los próximos 13 y 14 de octubre. Mesas de trabajo, ponencias y conferencias bajo las temáticas de responsabilidad social en la docencia, en la investigación, así como en la extensión y gestión, serán impartidas por expertos nacionales y de América Latina. La inscripción de ponencias y asistencia al encuentro es gratuita en la página www.encuentrorsu.umich.mx. Otra extraordinaria noticia es que el próximo 16 de este mes, el 16 de octubre, dentro de las actividades del Encuentro Estatal de Ciencia y Tecnología, tendrá como sede el CIAC. Aquí se entregará el Premio Estatal de Ciencias 2014 a Medardo Serna González. Esto por su trayectoria en las aportaciones al desarrollo de la ciencia en el Estado, así como ser el propio rector el que nos habla de este reconocimiento. La trayectoria del coordinador de posgrado, el doctor Medardo Serna. En el caso del doctor Medardo Serna, pues es un reconocimiento que le hace el gobierno del Estado de Michoacán a través del Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. De manera particular, el doctor Medardo Serna va a ser en los próximos días galardonado con el Premio de Ciencia 2014, Premio Estatal de Ciencia 2014. Yo creo que no es necesaria mucha presentación. Ustedes durante los últimos años han visto cómo el trabajo del doctor Serna, de manera particular en la Coordinación General de Estudios de Posgrado, su trabajo sostenido, su trabajo constante, su gran capacidad, ha hecho que nuestro posgrado haya crecido para lograr ser, en términos de porcentaje, líder a nivel nacional. ¿Y qué es lo que dice el propio galardonado, el coordinador de posgrado de nuestra máxima casa de estudios? Esto dice que es gracias a la calidad de los programas de posgrado con los que cuenta nuestra universidad. Los jóvenes no tienen por qué irse a buscar a otros estados o fuera del país trabajo o estudios. Aquí los estándares de calidad son importantísimos, son muy altos. Esto es lo que dice el doctor Medardo. De hecho, la mayoría de los talentos en todas las áreas del conocimiento ya no tienen que salir de Michoacán, si lo decían, porque tenemos posgrados de calidad en todas las áreas del conocimiento. En ese sentido, la Universidad Michoacana tiene 49 programas de posgrado de calidad. Anteriormente, cuando yo me formé, por ejemplo, no existían en mi área, la ingeniería química, posgrados de calidad en el estado de Michoacán. Yo tuve que salir. Tuve la fortuna de regresar, pero muchos de los que salieron en aquellos años se quedaron en otras entidades o en otros países. Ahora es una muy buena noticia, yo creo que hay que continuar fortaleciendo, y para ello se requiere que el gobierno federal de manera prioritaria reconozca los avances que tiene nuestra casa de estudios y los reconozca con un mayor presupuesto acorde a los que otorga a la mayoría de las instituciones de educación superior del país. Previo al máximo festejo del 15 de octubre, donde además tenemos el acto central en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, el rector un día antes, es decir, el 14 de octubre, estará en la Cámara de Diputados gestionando recursos económicos para sanear las cuentas, una ardua labor que ha tenido desde su administración el rector Tinoco para conseguir los fondos y el recurso necesario. Durante todos los años anteriores se ha estado trabajando agrupados en la NUYES para ir logrando presupuestos que con otras características, que no sean nada más presupuestos inerciales. ¿Sí? Se sigue trabajando, eso es un tema delicado, habida cuenta de que simplemente mover medio punto del Producto Interno Bruto a nivel nacional representa una cantidad muy, muy fuerte. Entonces es difícil llegar a esas soluciones muy pronto. ¿Sí? Entonces se está trabajando en los dos contextos, tanto a nivel nacional con la NUYES como a nivel individual con estas entrevistas. Esta entrevista que tendremos tentativamente la siguiente semana irá parte del Consejo Universitario y voy a hacer la invitación a los líderes de los dos sindicatos para que nos acompañen a la gestión.
Hacemos un breve corte y regresamos con más información de la Universidad Michoacana. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo será sede del primer encuentro de responsabilidad social en las universidades mexicanas y de manera conjunta con diversas instituciones de educación superior, convoca profesores, investigadores, autoridades y administrativos a este evento a realizarse los próximos 13 y 14 de octubre. Mesas de trabajo, ponencias y conferencias bajo las temáticas de responsabilidad social en la docencia, en la investigación, así como en la extensión y gestión, serán impartidas por expertos nacionales y de América Latina. La inscripción de ponencias y asistencia al encuentro es gratuita en la página www.encuentrorsu.umich.mx. Un encuentro importante a nivel nacional es el que tenemos ya la próxima semana. Se trata de este evento, este encuentro que le hemos hablado en estos espacios de Orgullo Nicolaita, es el encuentro de responsabilidad social, un encuentro a nivel nacional donde ya se realiza y donde aquí le vamos a tener los resultados. Los días 13 y 14 de octubre se desarrollará el primer Encuentro Nacional de Responsabilidad Social en las Universidades Mexicanas, organizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Observatorio Regional de Responsabilidad Social en América Latina y el Caribe, ORSALC, Zona 1, correspondiente a México. Este evento se realizará en el Centro de Información de Arte y Cultura de Ciudad Universitaria. Esta acción posiciona a la Casa de Hidalgo como líder nacional en torno a la responsabilidad social universitaria. Hay que repensar en el quehacer universitario basado en el perfil de egreso de los nicolaitas, dijo Salvador García Espinosa, coordinador general del evento. Que lo que vamos a discutir durante estos dos días aquí en la Universidad Michoacana es la necesidad de repensar el quehacer universitario en términos de que los esquemas de desarrollo que hemos podido como comunidad tener hasta el momento han demostrado que han fracasado en términos de la sustentabilidad. Y entonces ahora es necesario repensar ese esquema de desarrollo y en este repensar hay que ver y voltear a la universidad para pensar de nueva manera y de nueva forma el perfil de profesionistas que estamos formando. Durante los dos días de intenso trabajo se presentarán 70 ponencias ante más de 170 participantes. Fabiola García nos amplía la información. Tenemos una representatividad de todas las regiones de México y eso pues nos hace sentir muy contentos porque estamos confiando en que este evento pues realmente brinda los frutos que estamos deseando. Mi interés es en este momento también abrir la convocatoria a nuestros profesores de la universidad, a profesores del Estado, porque a veces se tiene más seco hacia afuera que hacia adentro, entonces esperamos que se registren como asistentes. Obviamente este encuentro siendo congruente con su sentido. El primer encuentro nacional girará sobre cuatro temáticas: docencia, investigación, extensión y gestión. Cabe destacar que entre las instituciones educativas que convocan se encuentra la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, y se buscará propiciar un espacio para el intercambio de experiencias en materia de responsabilidad social en las universidades e instituciones de educación superior en México. ¿Qué tanto sabe, le gusta o le interesa la fotografía científica? Le dejo esta convocatoria. Hola, en esta ocasión el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación quiere extender una invitación a todo el público, estudiantes universitarios, público en general, fotógrafos, periodistas y todo aquel que se encuentre interesado en la fotografía a participar en el cuarto concurso estatal de fotografía científica, Cristales Entre Nosotros. Este año se dedica a la cristalografía en el marco de los festejos
por el Año Internacional de la Cristalografía. Hay dos categorías para participar, se pueden tomar fotografías con una cámara tanto análoga como digital e incluso de sus teléfonos celulares si mantienen una buena resolución. La idea es fotografiar cristales, formaciones cristalográficas, tanto con este tipo de cámaras como en una segunda categoría a través de la vista en microscopios. Ello abre la puerta a participar a multitud de estudiantes que trabajan en laboratorios de la Universidad Michoacana o de otras instancias educativas y tienen acceso a este tipo de fotografías. La idea es poder compartir con el público que en su momento vea la exposición cuál es la naturaleza de los cristales, su utilidad, la importancia que tienen en la industria y sobre todo acercarnos un poco más al conocimiento de esta ciencia. La convocatoria se encuentra abierta para enviar propuestas de series fotográficas hasta el día 20 de octubre. Tenemos algunas semanas todavía para recibir estos materiales en el Consejo de Ciencia y hay premios muy interesantes, un estímulo económico de 8,000 pesos para el primer lugar y de 5,000 pesos para el segundo lugar en cada una de las categorías. Ello nos permite reconocer y estimular el trabajo de los fotógrafos, tanto profesionales como aficionados, que puedan presentar propuestas en este concurso. Usted puede agendar todo lo previo que tenemos al 15 de octubre, 97 años de la creación de la reapertura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y por ello le invitamos en la Agenda Cultural con mi compañero Ricardo Páramo a que se sume a alguna de estas actividades. Esta es la Agenda Cultural. Amigos de Orgullo Nicolaita, a continuación les presentamos la Agenda Cultural de los eventos a realizarse durante la semana. Y para dar inicio, la Universidad Michoacana tiene el honor de invitar a usted al acto conmemorativo del 97 aniversario de su fundación. La cita es este 15 de octubre a las 11 horas en la Preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, donde como cada año se hace la entrega del Premio Padre de la Patria a los mejores alumnos de nuestra máxima casa de estudios. En este mismo contexto, en el marco del aniversario 97 de nuestra alma mater, se llevará un concierto de la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana. Esto en el Centro Cultural Universitario, a las 8 de la noche. El evento es gratuito. Les recomendamos llegar con media hora de anticipación. Y para el día jueves 16, dentro del ciclo de conferencias Cultura a la Carta, se comentará sobre el teatro a nuestros días. La cita es en el Centro Cultural Universitario a las 6 de la tarde. Para finalizar, el próximo sábado 26 de octubre a la 1 de la tarde, en el Teatro al Aire Libre Monarca del Zoológico de Morelia, se presentará al cantautor uruapense Joaquín Pantoja, quien se ha consolidado como uno de los mejores intérpretes de la música regional purépecha, trova latinoamericana y arreglos de música popular. Están cordialmente invitados. Y es la forma que ponemos punto final en este Orgullo Nicolaita. Le vamos a platicar la próxima semana de estos 97 años. Ya vamos rumbo al centenario de nuestra máxima casa de estudios. Pero estos 97 años le vamos a tener puntualmente qué es lo que ocurrió, el acto central y todas las actividades que derivan de ello. A nombre de todo este equipo de mis compañeros, yo me despido. La próxima semana lo espero. Soy Areri Sánchez. Muchas gracias.